capturado a hombre que había asesinado a su compañera sentimental de tan solo 19 años. Expresidente Álvaro Uribe Vélez de visita por el centro y norte del Valle, respalda a candidatos del Centro Democrático. Con adhesión de Francia Milena Muñoz, John Jairo Gómez sella su compromiso con los vendedores informales de Tuluá. En deportes les contamos cómo se realizó el Gran Fondo Quindío 2019 con paisaje cultural cafetero como escenario. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. En una oportuna reacción policial fue capturado un feminicida quien causó la muerte de su excompañera sentimental cuando ella iba a recoger a su hijo. El Departamento de Policía Valle, en cumplimiento a la Ofensiva Nacional contra el Delito, logró la captura de un hombre de 22 años conocido como Ávila. Causó la muerte de Carol Andrea Crisales Casas, excompañera sentimental del agresor y con quien tenía un hijo en común. Hechos ocurridos, según la policía, en el barrio La Sequia del corregimiento de Rosso, donde la intercepta y la agrede con arma blanca. La víctima, una joven de 19 años, fue trasladada a un centro médico donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Se logra la captura de este feminicida en una reacción oportuna de la Policía Nacional, gracias a información aportada por la Red de Participación Cívica. Estamos hablando de la captura de Cristian Ávila Sandoval, esta persona de 22 años, le genera la muerte con arma blanca a su excompañera sentimental, todo derivado de situaciones pasionales. A raíz de esto es capturado, dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de feminicidio, y dado a los graves hechos, se le da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. En audiencia le fue impuesta medida de seguridad intramural en centro carcelario, quien deberá responder por el delito de feminicidio. Se realizó la primera interlocución con líderes y lideresas sobre la estrategia de población de situación de vulnerabilidad SPOP en el municipio de El Dobio. La Policía Nacional desarrolló la primera interlocución con líderes y lideresas en el municipio del Dobio, donde se contó con la participación de las autoridades administrativas como Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal y Unidad Nacional de Protección, UNP. Por medio de la reunión se capacitó a los asistentes sobre la Directiva 013, Estrategia en Población con Situación de Vulnerabilidad, dando a conocer el marco legal, ruta de atención a víctimas, líneas de acción, ruta de actuación de emergencia de la Policía Nacional. Nos reunimos aquí en el municipio del Dobio con el fin de dar aplicabilidad a la estrategia de protección contra la población vulnerable del municipio del Dobio. Fue muy importante esta interlocución, toda vez que todos los actores que están en el municipio, de la policía, la fiscalía, la defensoría, la UNP, dimos a conocer nuestra oferta institucional para tener una protección el 100% de nuestros líderes sociales y las personas que tienen injerencia dentro de este territorio. Entre los asistentes se contó con la participación de 50 personas como líderes indígenas, LGTBI, comunales y líderes sociales. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez se encuentra de visita en el Valle del Cauca, de recorrido por las ciudades de Cartago, Trujillo, Yotoco y Buga. El objetivo es hacer presencia y acompañamiento a los candidatos que tiene el Partido Centro Democrático en el departamento. Veamos aparte desde su intervención en la ciudad de Cartago. El departamento no puede ser simplemente puntual de un municipio. Todos los municipios tienen el mismo problema: inseguridad, drogadicción, y tenemos que atacar todo eso de frente y con tranquilidad. Yo creo que hacer una gran gestión para que le lleguen al Valle del Cauca unos cupos de censura discapacitados. Es el tema que trae Miriam, es de mucha delicadeza. Es lo que hay que asumir. Uno no puede decir que los van a cubrir a todos, pero por lo menos ampliar esa cobertura y focalizar en los municipios donde más dificultades hay. Otros temas, Miriam, muy brevemente. Los areneros están desprotegidos también, son más de 600 personas que trabajan en los areneros y los tienden a desaparecer. ¿Por qué? Doctor Julio está más cerca de... Presidente, lo que pasa es que se está pidiendo legalizar la extracción de la arena que se está haciendo a orilla del río. Hemos estado conviviendo en un par de reuniones con nuestro candidato a la alcaldía también, el ingeniero Mario Alejandro Reyes, y estamos pendientes de una reunión con el director de CBC para empezar a mirar todos esos temas. ¿Usted creería, doctor Lobrido, que cómo se debe priorizar las regalías que lleguen al Valle del Cauca? Sin duda, saneamiento básico es lo más importante y es en lo que tenemos que insistir. Saneamiento básico, que el agua que tomemos, que protejamos el agua,
y hay que ver el tema de cómo solucionar problemas puntuales como el tema de los arenales. Queridos ciudadanos, toda la gratitud a ustedes en la victoria. Esperamos que el Centro Democrático rápidamente tenga un acuerdo político en materia de alcaldía programática para una decisión política. El señor Luis Arturo Giral se encuentra desaparecido desde el día de ayer 21 de agosto en la ciudad de Cali, en el barrio El Troncal. Tiene 80 años. Cualquier información, favor comunicarse al 312-603-8604. Una mujer adulta mayor necesita con urgencia una silla de ruedas para mejorar su movilidad debido a una enfermedad que padece. Su familia pide la colaboración de la ciudadanía para la consecución de su silla. Argemira Zapata Alzate es una adulta mayor que desde hace 12 años no puede valerse por sus propios medios, pues tiene varias dolencias que le impiden su normal desplazamiento, por lo que necesita una silla de ruedas urgente para movilizarse. Ella está muy enferma, ella ya para caminar para afuera no puede salir porque ella se cae y le da mucho dolor en las piernas, en las caderas, en la nuca, le da borrachera y tira hacia al suelo y la hemos llevado al hospital también y lo único que le dicen es que no tiene nada. Entonces nosotros no podemos hacer nada de eso ahí porque cómo vamos a dónde más la vamos a llevar. Y ella principió con un daño de estómago, fiebre. Entonces ya me tocó que llevarla al hospital por la mañanitica y ya le hicieron remedios y la volvimos a traer para acá, para la casa, porque nos la entregaron allá. Y ya me da miedo dejarla aquí sola y irme yo a trabajar, porque de pronto se cae, coge una olla o con agua hirviendo o el almuerzo o el desayuno y se le cae, de pronto esa olla se quema toda. Entonces ella solita aquí, porque aquí casi no mantiene nadie. Entonces yo quisiera ver si usted me hace el favor de colaborarme con una sillita de ruedas. Las personas que deseen colaborar con Argemira pueden comunicarse al número 311-707-2125 o dirigirse a la carrera octava número 26C39 del barrio Bolívar. Un habitante del barrio Albernia denunció a instancias de CNC Noticias lo que considera un botadero de escombros en un lote aparentemente abandonado, así como otras polémicas en ese sector. Así como lo pueden evidenciar por medio de las cámaras y pues acá a mis espaldas vemos cómo la cantidad de escombros se lleva inclusive cogiendo la parte de la carretera, haciendo pues obstáculos no solo para cuando los niños salen de acá del colegio, sino también cuando los demás transeúntes pasan por el lugar. Bien, ¿de pronto alguna entidad no les ha de pronto hecho la limpieza o recogido todo lo que son el tema de las basuras? No, lo hacen muy superficial, lo ideal sería que recogieran todo, es que se ve ahí cómo es demasiada la basura que se encuentra. Bien, en tema de seguridad, ¿cómo está el sector? Pues eso es muy relativo, hay muchas veces en que encontramos, pasamos digamos en las noches y vemos bastantes indigentes, obviamente por ser un lote vacío, en la hora en que salen los niños o llegan en la mañana temprano, también se encuentran los indigentes, incluso han habido quejas en las que estos habitantes de la calle se desnudan y le muestran a los niños pues sus partes íntimas, que no debería estar pasando. Bien. También presentan un problema de señalización. Sí, o sea, entendemos que lo están haciendo pues poco a poco, pero nos falta todavía y pues resalto que es un lugar donde está el colegio, donde hay bastantes niños y que se presenta pues el riesgo con ellos. Bien, ¿cuál es la solución que necesitan como comunidad? Como comunidad, que nos escuchen, que esto no se quede pues en solo palabras y que de verdad veamos la solución rápidamente. La presencia de humo que invadió gran parte de la ciudad en la tarde del miércoles 21 de agosto generó angustia entre los habitantes de los sectores más afectados. Al finalizar la tarde, los bomberos acudieron al llamado de la ciudadanía para controlar la quema que generó la humareda. Por más de 3 horas, el humo invadió el sector suroccidental de la ciudad y parte del centro de Tuluá. Según el cuerpo de bomberos que atendió la situación, el humo se salió de control por la fuerza de los vientos de agosto.
Es un incendio agrícola, es un bagazo de unas suertes de caña que ya se habían cortado. Alguien, pues no sabemos cuál fue la causa del fuego, pero se hizo un contrafuego que produjo una fuerte capa de humo por los fuertes vientos que hay. Los bomberos controlaron el humo con agua, pues la situación se tornó desesperante, principalmente para los vecinos al lugar donde se produjo la quema, para quienes se recomienda en estos casos abrir puertas y ventanas para generar ventilación. Tener sus casas ventiladas, ya de, pues, o sea, es humo, el humo que le llega pues no tiene riesgo, es un humo, pero pues usted tiene su casa ventilada, no va a tener ningún tipo de problema. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Olisquenio Flores nos da recomendaciones en este mes de cometas. Paren 3, 2. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Y aquí todo contento porque vean qué belleza. Otra vez yo, vea, Juancho. ¿Y coronel? ¿Qué hubo, Juanchito? ¿Qué más? Ahí con mi casco, vea. Si no, que estoy esperando moto y me puse el casco. ¿Cómo lo ve? ¿Está bueno, Erto? El casco está muy bueno, pero usted es el que está mal, mire, Juancho. ¿Por qué? Vea, tiene usted que ajustarse el casco en el barbuquejo y tiene que quedarle seguro, porque si no se le cae en el accidente. Ay, no, pero eso estorba, ¿verdad? Que me comenzó a picar mi barbilla. Ay. A conducir, el casco debe estar asegurado en el barbuquejo. También esta parte debe bajar. Pero no veo. Ah, sí, sí veo. Oh, sí, claro que sí va a ver. Para que la persona tenga su rostro totalmente protegido. Entonces, la recomendación de hoy, ya que Juancho viene con su casco correctamente puesto, es por favor. Vamos con los indicadores económicos. Momento de ir a una pausa comercial. Al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co.
decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas, con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece. La Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La candidata al Consejo por el Partido Colombia Renaciente, Francia Milena Muñoz, hizo el lanzamiento oficial de su campaña, donde además anunció su adhesión a la campaña en la alcaldía del candidato John Jairo Gómez Aguirre. Francia Milena Muñoz es una mujer de origen humilde, vendedora, madre y líder, quien ahora postula su nombre al Consejo de Tuluá. Vengo liderando un proceso hace más de 2 años, debido a que yo también fui afectada por un mal proceso de la administración, y aquí estamos, dando la cara, siguiendo adelante con ese proceso y colocando lo mejor de nosotros para apoyarlos a ellos. Yo quiero ser la voz en el Consejo para todas las personas que se han sentido en algún momento atropelladas y vulneradas de sus derechos, no solamente fundamentales, sino constitucionales. La candidata al Consejo hizo pública su adhesión al candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, John Jairo Gómez Aguirre. Porque es un hombre lleno de valores, un hombre humilde, un hombre que se ve en la sociedad, que es un hombre solidario, que siempre ha estado pendiente del pueblo, y hasta el momento él también me ha apoyado. Y le doy gracias a Dios y quiero que lo acompañemos, y yo sé que toda mi gente lo va a acompañar y vamos a liderar una super buena votación para él. Yo sé que él es nuestro próximo alcalde y creo en sus palabras, creo en sus proyectos y tengo los proyectos muy, muy de la mano con él. Por eso me lo acompaño y por eso me uno en la campaña de la gente para la gente. La candidata compartió con John Jairo Gómez Aguirre y sus seguidores en un acto que se convirtió en toda una fiesta. El candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, agradeció el apoyo ofrecido por la candidata al Consejo, Francia Milena Muñoz, y dijo sentirse aún más comprometido para trabajar por la ciudad y, en este caso, por el comercio, representando los vendedores informales. Seguimos en estos últimos 60 días haciendo muchos acercamientos con gente buena como Francia Milena Muñoz, que queremos llegue al Consejo Municipal de Tuluá. Doctor John Jairo, un sector hoy que es el de los vendedores ambulantes haciendo presencia masiva en este recinto. Hay un grupo muy grande de comerciantes informales de varios sectores de Tuluá y de los sitios donde han sido reubicados, y muchos más que trabajan de forma no estática, sino moviéndose. Con ellos hay que hablar de la garantía a sus derechos. ¿El respeto, esa es la palabra clave para tratar a los vendedores ambulantes? El respeto y la capacidad de concertación con ellos, la capacidad de articular con ellos, respetando el derecho al espacio público, pero también el derecho de los trabajadores a llevar un plato de comida a su casa. En días pasados, en el barrio Bolívar, habían encontrado vendedoras ambulantes y le habían manifestado su caso. Hoy recibe el respaldo de todos ellos. Sí, un grupo importante de comerciantes que hoy quiere conmigo sentarse a mirar el futuro de la ciudad y el futuro de ellos. Doctor John Jairo, hoy también hay esa presencia en muchos sectores vulnerables donde no han volteado a mirar principalmente esta administración.
Yo siempre me cuido mucho de no ir a prometerles o generarles falsas expectativas o crear falsas ilusiones en la gente vulnerable de mi municipio. Yo con ellos hablo de programas a los que ellos puedan acceder conforme a la ley y pensando en su condición particular. Yo sé que hay temas de vivienda, mejoramiento de vivienda, temas de prevención del consumo de sustancias y emprendimiento que a ellos les interesa mucho. Usted a través de su página y su red social ha estado criticando de alguna manera la pasividad con que algunas instituciones educativas en el municipio de Tuluá han sido terminadas. Pues yo no es que critique, yo como ciudadano hago el veeduría y digo cómo es posible que una obra de 3 años y medio esté paralizada y la inversión, según la misma obra, es de más de 6.000 millones de pesos. Y así mismo pasa en la Rubén Cruz, pasa en el Instituto Técnico Industrial y otras que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deben revisar por qué esas obras se encuentran suspendidas con grandes inversiones. Donde algunos sectores políticos, especialmente del gobierno municipal, están manifestando que usted está inhabilitado. ¿Qué tan cierto es eso? Eso no merece ni mi respuesta, eso es un chiste. El proyecto que propone el reconocimiento de nacionalidad para los hijos venezolanos nacidos en Colombia irá a conciliación. El proyecto que propone el reconocimiento de nacionalidad para los hijos de venezolanos nacidos en Colombia irá a conciliación. La ley lo que plantea es que desde el momento mismo del nacimiento ya hay una regularización. Se trata de niños que están naciendo en territorio colombiano y que sus padres son venezolanos, exclusivamente venezolanos, no de otra nacionalidad, porque estamos previendo que la situación de crisis que tiene Venezuela es la que nos lleva a que esos niños se hayan venido, sus padres y sus madres hayan dado a luz en territorio colombiano. La norma cobija a los hijos de los venezolanos nacidos desde finales del 2015 hasta 2 años después de que el presidente Iván Duque sancione la presente ley. Nosotros la vigencia, la resolución es inmediata y a partir de, en cambio nosotros en el tiempo y hacia atrás, a partir del 1 de enero del 2015, empezamos el proceso de nacionalización. Y la presunción de domicilio o de residencia del niño en el país para no violar preceptos constitucionales o preceptos legales. Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos. Siempre estamos recordando hábitos, buenas prácticas o medidas de prevención, bien sea para evitar accidentes o para evitar enfermedades. Actualmente estamos reforzando a la población sobre un posible brote que hay en la región de sarampión, de varicela, viruela, que se ha presentado en algunos días recientes. Y pues estamos recordando a las personas las medidas de precaución que tienen que tener, en especial para los adultos que no fueron vacunados. En esencia, pues está divulgando en carteleras y en las diferentes rondas sobre algunos signos de alarma que tienen que tener en cuenta en caso de que aparezcan alguna sintomatología, como aparición de brotes pequeños, malestar general, algunos síntomas específicos que se están divulgando. En ese caso, pues básicamente lo que le pedimos a todos es que se acerquen a la enfermería, planteen su sintomatología y sigan la orientación del personal de salud. En los próximos días vamos a desarrollar una jornada de donación de sangre totalmente voluntaria para las personas que quieran participar bajo algunos requisitos que el Banco de Sangre, en este caso la Fundación Valle del Lili, va a desarrollar. Está prevista para la primera semana de agosto y pues básicamente lo que recordamos a todos sobre los beneficios de donar sangre están que pues es un ejercicio sano para el cuerpo, porque pues al donar sangre el metabolismo facilita la creación de nuevos glóbulos rojos. Y adicionalmente, pues la mayor ventaja que hay es que se puede salvar una vida. Donar sangre es de los ejercicios que pocas veces tienen en cuenta, salvo cuando algo grave pasa, cuando ocurre una situación infortunada con un familiar o con uno mismo. Y es allí donde uno recuerda la importancia de donar sangre. Entonces, pues la invitación a todos es que participen como normalmente lo hemos hecho.
También estamos desarrollando el programa de primera respuesta. Ya pues hemos hecho algunos trabajos en relación a ello. Puntualmente ya pasó el primero de tres grupos de formación y entrenamiento. El programa de primera respuesta se centra en darle destrezas a las personas que tienen rol de decisión y toma de decisión en el momento de una emergencia, como cabos, como supervisores, como mayordomos o cualquier cargo que en su rol puntual de actividad en su trabajo toma decisiones y conoce los riesgos y las responsabilidades en caso de una emergencia, bien sea en caso de un accidente, en caso de alguna conflagración, en caso de algún derrame con alguna sustancia peligrosa o cualquier situación que normalmente altere el orden. El programa pues busca darle destrezas en primeros auxilios, en toma de decisiones de emergencia, en manejo de derrames, control de derrames y lo mismo que control de conflagraciones, para que esas personas, adicional a su responsabilidad, tengan una destreza más completa y puedan controlar y prevenir de manera más acertada en caso de alguna situación como las que acabamos de mencionar. Estamos próximos pues a terminar los dos grupos faltantes y esperamos que sea pues tan exitoso como el primero. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Olisquenio Flores nos da recomendaciones en este mes de cometas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están amigos todos? Estoy aquí con mi amigo el policía, el señor amigo Olisquenio. ¿Lo dije bien? Ya casi, don Pancasio, ya casi, ahí va. Ya estoy aprendiendo, amigo policía. Ya lleva un año usted repitiendo el nombre y nada que ha podido, pero bueno. No, pero ya casi, yo sé que se va a hablar siquiera unos 3 años. Vea, hágame un favor. Estoy preocupado, porque estamos en un mes muy, muy, muy hermoso, el mes de las cometas. Recuerdo cuando sacaba a mis nietos, cuando a mí me sacaban a elevar cometa. Pero es que los jóvenes de hoy en día están elevando las terrazas. Están mirando la cometa y no miran para atrás y se caen de las terrazas. Otra cosa, están elevando cerca las redes eléctricas, están ocasionando cortos, un poco de cosas. Señor policía, ¿qué le podemos decir a la comunidad, en especial a los niños, a los padres, para que esta problemática no se nos presente? Se nos acaban los niños, las niñas, por estar divirtiéndose. Bueno, Pancracio tiene razón. Aquí es bueno comentar lo siguiente. La actividad de las cometas es una tradición que debe conservarse y valorarse, porque no solamente en los lugares como el Valle del Cauca, sino en lugares emblemáticos como Villa de Leyva, se desarrollan festivales de cometas de una importancia internacional. Y eso se desarrolla aquí en Colombia. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que don Pancracio decía y que es muy importante preservar y sobre todo entender. Lo primero es que las cometas debemos elevarlas en lugares que estén habilitados para ese fin o que tengan una muy buena apertura de espacio, ya que las cometas evidentemente son elementos que vuelan y que pueden perfectamente, uno, ocasionar un cortocircuito al quedar enredadas en las redes eléctricas. Dos, en un momento determinado causar un daño superior a la persona que está atada a la cometa a través de la cuerda o a través de del cáñamo con el que se está elevando, gracias, y que puede generar un accidente. Aparte de eso, no se pueden elevar cometas en las terrazas, como lo decía Pancracio, de las casas. Es un ejercicio muy peligroso, tanto para la persona que lo hace como para los vecinos, los pueden afectar. Las cometas pueden generar problemas de convivencia y esa no es la idea de elevar estos elementos. Lo importante es que haya una entretención sana y que por supuesto sea dirigida por los padres. No se puede dejar a los niños, por más grande que sea el niño o la niña físicamente, dejarlos elevar las cometas. Y hay que elevar y tener ciertos elementos de protección, como guantes de carnaza cuando ya es mucha la cuerda que se le da a la cometa para proteger las manos. Aparte de eso, se tiene que tener en cuenta que ciertas cometas se diseñan para elevarse a altas alturas, lo que no se puede hacer en un espacio urbano. No, y hay unas que cogen tanta fuerza que son capaces de hasta de arrastrar a un niño, amigo policía. Dígame a Luis, ¿usted sí ha hecho cometas? Claro que sí. Pero si él elevaba, no le caían como el ladrillo. A veces sí, a veces no, dependía de la cola. La cola era muy importante en la cometa. Cierto que sí. Ah, pero bueno, y sabe que lo bueno, que nos une en familia a elevar una cometa. Eso es lo más bonito. Así es, podemos permitirle a nuestros niños una entretención sana
y una actividad que nos reúne en familia. Pero por favor, tomen las medidas de precaución para que esa actividad sea realmente lo que queremos que es. Una actividad lúdica y no una tragedia. Muchas gracias. Disfrutemos de los vientos, pero en familia. Elevar cometa es en familia, pero alejados de las malas energías. Dios los bendiga. Vamos a una pausa comercial. Al regreso es breve más información en CNS Noticias. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5,000 millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar. Vamos a ganar. Como te gusta con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6 688-4650. Educación Superior. La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica. Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019. Modalidad presencial, viernes de 6:30 a 9:30 p.m. y sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Duración 2 semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Informes en nuestra página web www.uceba.edu.co, teléfono 224-2202, extensión 111 o al celular 315-394-5747. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. JP es el nombre artístico de un joven gigante de la música. Su talento se dio a conocer en el Festival Interbarrios de la Canción y está lleno de grandes sueños musicales. Mírame, mírame, que te quiero conocer. Tu voz llama cada hora.
Juan Pablo Ramírez, o JP, como prefiere que le digan, es un jovencito de 13 años, nacido en Bogotá, pero residente en Tuluá. Su afición al pop urbano lo llevó a comenzar el sendero musical desde temprana edad. Como un día, pues, casual, como todos, nos íbamos a tener una salida y, pues, cuando íbamos en el taxi, el taxista resultó que cantaba muy bien y, pues, nos cantó en un momento y hasta nos dio un contacto de un señor que grababa canciones. Y pues resultó que cuando fuimos allá para ver cómo era todo, si era profesional, cómo era su estilo de grabar, pues resultó que era muy bueno para hacer todo esto. Y pues empezamos a grabar una canción nueva que estoy haciendo. Su talento lo ha centrado en prepararse para llegar a ser el cantante profesional y famoso que sueña. Pues lo que yo me proyecto es que, pues igualmente todo se da poco a poco, no se puede de la noche a la mañana ya tener todo, sino que todo es un proceso en la vida y pues yo estoy empezando apenas y pues lo que haya hay que intentar hacerlo de la mejor manera para abrir puertas y buenos caminos. Entrar en ambiente, si a mí me gustas tú y a ti te gusto yo, que estamos pensando aquí está el amor. Es que me encanta tu forma de hablar, hasta me gusta cuando no dices nada. Su inspiración la tienen jóvenes talentos como Camilo Echeverry y Sebastián Yatra, a quienes admira y de quienes espera tomar lo mejor para crear su propio estilo. Yo siempre he tenido como el pensamiento de que pues yo no quiero copiarme de otros artistas, sino que yo quiero tener mi propio estilo, pero como unos cantantes que a mí me gusta su estilo es Camilo, que últimamente ha sacado muy buenas canciones con su estilo, y Sebastián Yatra, pues porque sus letras son como muy buenas y muy románticas. Cuando me mira me enamora, me queda mirándome y no dice nada, creo que esto es una buena señal, me queda mirándome y no dice nada, poco a poco más me voy a acercar, una mirada. JP se encuentra en proceso de grabación de su primer sencillo musical de su propia autoría. Mírame, mírame, que te quiero conocer, te estoy buscando a cada hora, cuando me miras me enamoras. Así es JP, un joven talento musical que sueña con llegar a los grandes escenarios. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad, con todas las condiciones. Por eso, es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá y que el cambio continúe. La educación podría ser obligatoria para menores entre 0 a 18 años. Así lo propone un proyecto de acto legislativo que inicia su curso en la Cámara de Representantes. La educación podría ser obligatoria para menores entre 0 y 18 años. Así lo propone un proyecto de acto legislativo que inicia su curso en la Cámara de Representantes. En cifras, hoy Colombia tiene una política pública de primera infancia que la nació a través del COMPE 109 en el año 2011, y con esta política pública de primera infancia el Estado ha ido creciendo en cobertura para educación inicial. Sin embargo, estamos cortos. Actualmente este gobierno en el plan de desarrollo tiene una meta de 2 millones de niños atendidos. El censo poblacional nos da que los niños de 0 a 5 años en Colombia son de 3 millones de niños. El índice de natalidad en Colombia ha descendido bastante, por tal motivo el impacto fiscal que va a tener este acto legislativo va a ser muy mínimo, porque la idea es universalizar todo lo que tiene que ver con la educación inicial en Colombia. ¿Sabía usted que con el pescado tilapia se realizó la primera construcción de una vagina en el país con la piel de este pez? El costo de esta cirugía supera los 50 millones de pesos y se realizó en la ciudad de Cali. Este es un informe de Alexander Oyola.
Este es el pescado tilapia, y así termina la piel luego de ser tratada con procesos de irradiación en Brasil, en donde un grupo de médicos hicieron pruebas de injerto y cicatrización en cuerpos de quemados con muy buenos resultados. Es la primera vez en el mundo que iremos a utilizar el recurso de nuestra tecnología con la piel de tilapia. La investigación fue compartida con Álvaro Rodríguez, un cirujano caleño quien decidió aplicar el uso de la piel de tilapia en una vaginoplastia a una mujer transgénero. La primera intervención realizada en el mundo con parte de un pescado. La piel de tilapia se convierte como en una prótesis biológica, se recubre como si fuera una mucosa natural. La paciente, quien decidió no hacer pública su identidad, es una mujer trans de 36 años de edad, a quien le implantaron este conducto de 18 centímetros de largo y 4 de diámetro, recubierta con piel de tilapia. La operación es la primera de 10 que proyecta realizar este cirujano en Colombia. Además de las mujeres trans, estarían entre las pacientes mujeres que vieron afectadas sus vaginas por enfermedades como el cáncer. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNC Noticias. Hola, mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Caballero, vea, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. El 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley.
bienvenidos a los deportes. Los Juegos Departamentales garantizan la reserva deportiva del Valle del Cauca de cara a los Juegos Nacionales. Aparte del gran balance en materia deportiva, organizativa y de infraestructura que dejaron los pasados Juegos Departamentales Buenaventura 2019, las justas nos permiten garantizar la reserva deportiva del Valle del Cauca de cara a las competiciones nacionales e internacionales. Que esa es la cantera nuestra, son todos esos muchachos y las muchachas que en el futuro van a ser nuestros deportistas. Nosotros tenemos unas aptitudes muy grandes como vallecaucanos, así que tenemos que buscarlas y eso es lo que hemos venido haciendo. Y es que por primera vez en la historia de los Juegos Departamentales, todos los municipios del Valle del Cauca lograron participar, mostrando avances y resultados positivos. Quiero agradecer a Intervalle el cambio que le ha dado a los Juegos Deportivos Departamentales, el trato que le ha dado a las delegaciones, y quiero agradecer a la señora gobernadora por elegir al puerto como sede principal de Juegos Deportivos Departamentales. Sin lugar a dudas, esos programas, círculos recreativos, semilleros deportivos, escuelas deportivas para la paz, han aportado bastante para que este desarrollo competitivo y de rendimiento se dé en cada municipio. Gracias al apoyo de Intervalle al deporte de la región, municipios como Toro, Obando, San Pedro, entre otros, ganaron sus primeras medallas en unos Juegos Departamentales. Pues un orgullo muy grande, ya que la primera medalla en las justas departamentales para nuestro municipio. Lastimosamente no pude llegar por la oro, pero si Dios quiere lo permite, entre dos años voy por la oro, si Dios quiere lo permiten. De esta manera, nuestros deportistas vallecaucanos muestran su altísimo nivel de competición de cara a los Juegos Nacionales, donde el Valle del Cauca retomará su liderazgo nacional. Promociones en Clínica Ortho Advance, ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca ya al 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. El eje cafetero fue el escenario deportivo para más de 1.200 ciclistas del Gran Fondo Quindío 2019. Más de 1.200 ciclistas de todo el país le corrieron al Gran Fondo Quindío 2019, con un recorrido exigente en el hermoso paisaje del departamento cafetero de Colombia. Con CNC y Channel Plus acompañamos la tercera edición de la carrera organizada por Gustavo Jaramillo, presidente de la Liga Quindiana de Ciclismo. Pues realmente son las carreteras que nosotros entrenamos, entonces realmente fue como cómodo, pero apretadito siempre. Sí, sí, me gustó la organización, la puntualidad, de pronto un poquito más de señalización, de pronto, pero estuvo bien. No, yo soy triatleta y quisimos como apoyar este evento del Gran Fondo, pero sigo siendo triatleta. El Gran Fondo recorrió los hermosos parajes de la geografía del paisaje cultural cafetero como Calarcá, La Bella, La Albania, Barragán, Caicedonia, Río Verde, Génova y Córdoba, en donde Óscar Tobar, ciclista nacido en Chía, Cundinamarca, conquistó por tercera vez el Gran Fondo. En esa ocasión utilizó 3 horas 32 minutos, un segundo, para ganar la categoría élite. Sí, gracias. Pues es un recorrido que ya conocía porque en la primera versión del fondo fue un recorrido similar. Lo acortaron una parte, pero digamos que ya conocía un poco como el recorrido, bastante repecho, un recorrido que va mermando y pues es un serrucho finalmente, y pues es por selección que las personas se van quedando, y finalmente pues la llegada es en ascenso. Entonces pues digamos que afortunadamente pues pude hacer la selección y ya venirme en solitario ya de los últimos 10 kilómetros hacia acá. La experiencia de haber competido en pruebas de largo aliento en Europa y conocer a la perfección el trazado le dan la seguridad a la hora de disputar este tipo de carreras de alta exigencia. Sí, digamos que pues el conocer el terreno le da a uno una cierta ventaja de saber dónde de pronto hacer un poco de daño a los rivales y pues poder clasificar o seleccionar en este caso más la carrera. Ciclomontañistas, ruteros, recreativos, especialistas en carreras de un día, triatletas, además de ciclistas profesionales, técnicos y un buen número de medios de comunicación, elevaron más la categoría de esta prueba que desde ya prepara su recorrido para la versión 2020 del Fondo Quindío. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información.
En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. El senador Sami Merek, en debate de control político sobre la transparencia en la contratación con el director de Colombia Compra Eficiente, dijo que la corrupción no solo se genera creando sobrecostos, también está en generar precios por debajo de los productos para arrebatar el mercado. El senador Sami Merek, en debate de control político sobre la transparencia en la contratación con el director de Colombia Compra Eficiente, dijo que la corrupción no solo se genera creando sobrecostos, también está en generar precios por debajo de los productos para arrebatar el mercado. Merek afirmó que no se puede seguir premiando esas cartelizaciones que buscan con la competencia desleal romper el mercado del Estado. Se debe proteger la libre competencia para no quedar en manos de multinacionales que terminan comprando las pequeñas empresas de las regiones. Que revise la posibilidad de que en algunos temas ustedes tengan unos precios de referencia. Unos precios de referencia que se hagan cumplir. Hay unos modelos de licitación, que obviamente no es por subasta, pero hay unos modelos de licitación donde se habla de la media aritmética o la media geométrica. ¿Eso qué logra, doctor Omeara? Que los precios claramente bajen, pero que nadie se vaya a un extremo tan bajo porque quedaría casi que descalificado. O unos precios mínimos de referencia, que ustedes definan cuáles son, no se los tienen que dar los operadores, pero que le den la posibilidad a ese, como debe estar sucediendo también en otros sectores. Acá hay dos ejemplos de dos sectores que se han quejado, que han transmitido, digamos, esa queja hacia mi oficina, que tengan la posibilidad de participar.
porque si no lo que vamos a terminar haciendo finalmente, doctor Omeara, es premiando esas cartelizaciones o esas decisiones de romper con una competencia desleal, romper el mercado del Estado, que es la gran responsabilidad que usted tiene. Proteger que con un ahorro de precios importante, muy importante, como ya lo viene haciendo, también se proteja esa libre competencia para no quedar en manos de multinacionales que terminen al final del día comprando esas pequeñas empresas de los de las regiones, comprando sus pequeños operadores al precio que quieran porque ya les arrebataron su caja. Entonces, doctor Omeara, es una tarea muy compleja. La corrupción no solamente está en los sobrecostos, también está en generar costos por debajo de los precios, de los precios que deberían tener los productos, por debajo del costo de los productos, para arrebatar el mercado. Se aplazó el debate en la Comisión Primera sobre el proyecto de acto legislativo que busca dar cadena perpetua para los violadores. Se aplazó el debate en Comisión Primera sobre el proyecto de acto legislativo que busca la cadena perpetua para violadores. Sí, a mí me sorprendió, realmente yo no me esperaba eso, pero eso se debe a algo. Y es a lo que yo he venido insistiendo y a lo que le dije al presidente de la República, Iván Duque. Y es que no dejemos politizar nuevamente esta iniciativa, porque por eso es que hoy está pasando lo que está pasando en la Comisión Primera de Cámara. Así que la invitación es a todos los congresistas, sin importar el partido al que pertenezcan, a que se unan a la ley Gilma Jiménez, a la iniciativa de mi mamá que le propuso a este país por más de 13 años y la cual estamos terminando de trabajar junto con el gobierno nacional en cabeza de la ministra de Justicia para erradicarla en los próximos días aquí en el Congreso de la República. Una vez más le hago el llamado en nombre de todos los colombianos contundente a todos los congresistas, tanto senadores y representantes a la Cámara, para que nos acompañen en esta iniciativa. Gracias a la representante Margarita Restrepo de Centro Democrático, se aplazó la primera discusión del proyecto bajo la idea que se estaba politizando el acto legislativo. Carles, técnicamente la ministra del Interior y la ministra de Justicia están pendientes del proyecto de acto legislativo y esperamos que el Congreso reflexione para aprobar lo más pronto posible esta iniciativa que nos debe unir a todos, y es que nunca más podrán ser tocados nuestros niños, y por eso el que la hace la paga y pagará con cadena perpetua. Finalmente, con una votación de 16 votos por el sí de aplazar el debate después del 27 de octubre, contra 16 votos por el no aplazar la discusión, se levantó la sesión de la Comisión. Leonor Hurtado, con su grupo de danzas y apoyo de la Gobernación del Valle, conquistó en Sogamoso. El Valle del Cauca, con la guacariceña Leonor Hurtado Hernández, obtuvo el título de embajadora de la Fiesta del Sol en Sogamoso, Boyacá. Acompañada por 6 parejas de bailarines que fueron apoyados por la Gobernación del Valle del Cauca, conquistaron el primer puesto para el departamento. Sabemos que en cada región del territorio colombiano se celebran unas festividades muy importantes y bueno, cada candidata lo que tenía que hacer era ir en representación de dichos festivales. Nosotros por el Valle del Cauca fuimos con la Feria de Cali, pues gracias a Dios obtuvimos la corona. Los pasos de los bailarines de la Fundación Artística Onarte de Guacarí enamoraron al jurado y al público con ritmos como el abosao, maquerule, porro chocuano, como parte del folclor pacífico, y con la salsa estilo caleña. Llevamos todo el folclor de nuestra región pacífica y una muestra de salsa en el desfile de comparsas, y complementamos con las muestras folclóricas que llevaba el grupo de danzas como tal para cumplir con todos los requisitos y el 100% de la calificación. La calificación fue con base a lo que las niñas saben de folclor, a la puesta en escena que tuvieron, tanto en las presentaciones en tarima como en el desfile por las calles. La cultura vallecaucana se hizo presente en Sogamoso, en sus Fiestas del Sol, donde en esta oportunidad también conmemoraron el bicentenario de la independencia de Colombia. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá, Channel Plus en Facebook, o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Feliz tarde!